A esta hora de la tarde nos vamos a enlazar con el alcalde de Huamanga, Ayacucho, el señor Fernando Moye Medina. Señor Medina, ¿me está escuchando? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señor Moye. Tenemos información que nos ha llegado a nuestra redacción respecto a una incursión de Sendero Luminoso, aparentemente esta madrugada, en un poblado llamado Piguán. ¿Usted nos puede confirmar esta información? Bueno, efectivamente, hasta el momento la policía no descarta que sean subversivos quienes han incursionado justamente en esta localidad de Tiwán, en la jurisdicción de Tambillo, que está exactamente a unos 20 kilómetros de la ciudad de Ayacucho. Pero efectivamente a la una de la madrugada, más o menos un grupo de 30 personas, que esperamos que sean delincuentes comunes, ha incursionado en el campamento de la empresa Techín y efectivamente han aglutinado a todos los trabajadores, quienes después de supuestas arengas subversivas se han retirado aproximadamente después de 2 horas o 3 horas, pero lo único que han hecho es desconectar las mangueras de los tractores, de las maquinarias, las cañerías justamente, que abastecen de energía a estas maquinarias pesadas y hasta la fecha no pueden trabajar. Es lo que tenemos hasta ahora de información nosotros y esperamos, como le digo, que no sean pues elementos subversivos, ya que no quisiéramos retroceder a años anteriores, a décadas pasadas, en donde todos los ayacuchanos hemos sufrido bastante. Bien, ¿y se ha sabido acaso si ha habido algún tipo de enfrentamiento entre los trabajadores de esta empresa? ¿La policía, digamos, incursionó? ¿Cómo se enteró usted de esto? Bueno, yo acabo de enterarme aquí hace más o menos 2 horas atrás. Lo que tengo entendido es de que han dejado volantes. Los volantes dicen que son volantes subversivos y eso lo mantiene justamente investigación la DINCOTE, la policía, en forma muy reservada. Lo que tenemos en conocimiento es de que luego de algunas arengas se han retirado y el problema que en este momento están causando es que las maquinarias no pueden trabajar y eso perjudica justamente a la empresa Techín y perjudica también el trabajo del gasoducto que tanto añoramos todos los ayacuchanos que pase justamente por nuestra región. Dígame, ¿son volantes de qué grupo, digamos, de qué grupo subversivo serían estos volantes? Dicen Partido Comunista Peruano, están con la hoz y el martillo, es lo que informan solamente, pero no se descarta tampoco la presencia subversiva. Esperamos que sean delincuentes comunes, porque como le he manifestado anteriormente, no quisiéramos retroceder épocas violentas aquí en el departamento de Ayacucho. Bien, pero ¿han robado, han sustraído algo de esta empresa? Parece que no han encontrado absolutamente nada, es por eso que se han retirado, pero si hubiera sido el móvil el robo, parece que hubieran estudiado efectivamente si hubiera habido pues dinero, en fin, o cosas valiosas para poderse apoderar, pero no se descartan las dos posibilidades. Bien, señor Fernando Moye Medina, alcalde de Huamanga, le agradecemos muchísimo la atención prestada a esta llamada telefónica. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con más información.